El trabajo por el que me han premiado es el que he desarrollado para hacer la tesis doctoral. Se trata de diferentes algoritmos de planificación de tarea que tienen como objetivo mejorar la utilización de los recursos de los procesadores. Tenemos que las tecnologías de fabricación de los procesadores nos permiten incorporar un mayor número de transistores, y estos transistores se utilizan para mejorar diferentes estructuras y componentes de los procesadores. Lo que nosotros hacemos es, mediante la planificación de procesos o tareas, es tratar de optimizar la utilización de estos recursos, evitando que aplicaciones, por ejemplo, que pretendan utilizar el mismo recurso, se ejecuten simultáneamente y distribuyendo de esta forma la utilización entre todos los recursos. Con esto logramos una mejor utilización del procesador y esto se traduce en mejoras de productividad de los sistemas. Son procesadores que actualmente se utilizan más en servidores de altas prestaciones, pero en cualquier caso el mercado de procesadores es bastante convergente y una tendencia bastante habitual es que las mejoras que se implementan para equipos de altas prestaciones y alto coste destinados a servidores de altas prestaciones en pocos años, 5 o 10 años, terminan también implementándose en sistemas para equipos de usuario, como pueden ser ordenadores o portátiles, y también hoy en día también en smartphones y tabletas electrónicas. Actualmente las mejoras se observan en servidores de altas prestaciones, que es donde nosotros hemos hecho las pruebas, y conseguimos mejorar la productividad de estos sistemas entre un 5 y un 10% sin requerir de una inversión nada fuerte. Son algoritmos de planificación de procesos que son completamente software y se podrían adaptar y implementar pues a las características de los servidores de diversas empresas. Ahí es donde nosotros hemos medido, pues dependiendo del procesador y la carga, entre un 5 y un 10% de mejoras de prestaciones.